Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Yo estoy aquí de nuevo en Enderal. A pesar de que nadie vea los vídeos, yo seguiré jugándolo y yo seguiré subiéndolo. Y para todos los que lo veis, aunque solo sean 2 o 3 minutos del principio, muchas, muchas gracias por seguir ahí. Vamos a continuar. Cafecito y bueno, estábamos aquí y yo no sé lo que hacer, ya no encuentro nada más. Lo único que he pensado. Ostras. Abrir cadena. Ah. Cerrar cadena. Ah, mira tú. ¿Y aquí puedo? No. Ostras, ¿y aquí abrir cadena? El cubo. Pues a pila de heno para dormir. Aquí no me aparece nada más. Lo único que se me ha ocurrido es cargarme a este tipo. Y voy a hacerlo. A rabia ciega lo que te hizo actuar. Tus acciones. Las sal corroe tu piel y el agua fría llena tus pulmones, pero aún así no lo entiendes, niño. ¿O sí? Bueno, pues sinceramente os lo prometo, no sé, ahora mismo se me ocurrió pegarle y a ver cómo se desata eso. ¿Nos han traicionado los magos? O eso creo. Ostras. Me despierto. Estoy con harapos. Insomnes. Ostras, ¿y por qué estoy durmiendo? Estoy con los ojos cerrados ahí. Ahora ya los abriría, ¿no? No, ¿estoy ciego o qué? Ostras. Oh, hey. Oh, Good hey, to see me you alegro de awake. verte. ¿Qué How are you tal feeling? estás? Jesper. Cansado, ¿dónde estamos? In the temple, En el templo, Curarium, en to be el precise. curario, para You were los brought here when exactos. you were traveling Te with that trajeron aquí Oxen cuando guy. estabas I think the viajando others are con already awake, Oxen, but I didn't want to leave you here, so I thought I'd just stay. I mean, hey, you creo are que. a O sea, a keeper of ver, the first ahora sigil, eres un aren't you? guardián del I primer believe sello, ¿no? congratulations are in order. No voy a dejar que se me suba a la cabeza. Well, you shouldn't. Bien, no deberías. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because you're Porque pathetic. eres patético, Simply pathetic. simplemente patético. Perdona. I said He dicho you que are eres pathetic. patético. Al At first, we principio believed it pensamos would be que more exciting esta this vez time. serías más excitante. But now that we've Pero seen ahora the que new hemos visto al prophet, nuevo our profeta, hopes are nuestras gone. esperanzas se han You're a desvanecido. joke. Eres un chiste. A nobody who let his only friend kick Un the nadie al que su bucket. propio As amigo le ha if dado la you'd cabeza. ever accept that. Como si You fueras humans always aceptado eso. so Los humanos damn siempre sois persistent, tan aren't you? persistentes, ¿verdad? ¿Por Why? qué? ¿Por qué Why no can't you puedes just dejarlo let ir? go? Because in the end you are powerless, Porque al just as final all those eres before you. importante And como you, todos, y tú, prophet, profeta, you are eres the el mayor biggest joke chiste of de all. todos. You are nothing but an urchin, No eres a más que. weakling. And a Y murderer. un asesino. And that is why Y you por eso will vais a arder todos. La limpieza all. tendrá lugar y no The hay nada cleansing que will podáis happen, hacer and para there's nothing you can detenerla. do to stop. La musiquita mola. Tun, 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 tun. Sois los que estáis detrás de esto, ¿verdad? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué os hemos hecho? What have you ¿Qué nos done habéis to us? hecho? ¡Cuánta Show ingenuidad! me.
El mundo es la suma de las interacciones entre causa y efecto, y la única consecuencia lógica con tu existencia es la aniquilación. Así fue y así será. Bueno, pero basta de chanzas, pilluelo. Queríamos reuniros contigo y así hemos hecho, aunque el resultado es más bien desembriagador. Ahora despierta, sigue tropezando en la niebla. Buah, estoy perdidísimo, yo no entiendo nada. Vuelvo a despertar. Yo está aquí esta hora. La Dalia. Sigo con los ojos cerrados. Perfecto. Gracias a Mafalas empezábamos a pensar que era la única. ¿Cómo estás? Pareces agotado. Sí, he tenido un mal sueño. Una pesadilla. Sí, probablemente sea un efecto de la poción, pero se pasará, estoy segura. Pero es bueno ver que el gran maestro tenía razón después de todo. Me he despertado hace unas horas y él estuvo aquí mientras tanto. No duró por un segundo que lo lograrías. Pero supongo que no está de más felicitarnos mutuamente. Lo conseguimos, pasamos la prueba. ¿Eso me convierte en guardián? Casi. Todo lo que nos tomar el juramento del gran maestro Aranciel nos exaltará a los guardianes del primer sello. Hablando de él, me contó algo mientras dormía sobre los pirios, sobre los sueños y, claro, sobre el ciclo. Es tan raro, en serio. Primero nos dijeron de la nada que los dioses habían muerto y que la humanidad está al borde de la extinción. Es mucho que tragar. La muerte de los Natoluz es lo mejor que le puede haber ocurrido a la humanidad. La forma en que lo dices, eso sugiere que has sufrido algunas experiencias dolorosas bajo el reinado de los Natoluz. Pero ahora ya no importa, con esta limpieza. Nunca he tenido los sueños sobre los que ahora no es, aunque tenga el don. Pero por otra parte, siempre he tenido la sensación de que la locura era una enfermedad ordinaria. Bueno, supongo que eso lo explica mucho. Al menos ahora puedo entender por qué el gran maestro está dispuesto a saltarse todas las tradiciones de la orden solo para exaltar al guardián. Según el éxito o fracaso de muchas de nuestras batallas contra el cielo, dependerán de ti. Ojalá pudiera decirlo con su misma convicción. Para ser sincero, no creo haber entendido todo lo que me ha pasado. Sí, eso creo. Es una gran responsabilidad la que te han dado y es tan impresionante como tus habilidades. No me gustaría intercambiar sitio contigo. ¿Y el siguiente paso cuál es? Bien, como he dicho, ambos debemos tomar el sagrado juramento. Debería hablar con el gran maestro en cuanto estés listo. Te espera en el emporio. ¿Ambos y Dunwar? Ah, Dunwar. Los apotecarios lo examinaron hace una hora y no pinta bien. Es muy probable que no vuelva a despertar. ¿Morirá? No se lo merece. No, a pesar de todo. ¿Sabes? Dunwar era uno de esos que intentaban tapar su inseguridad siendo presumidos. La realidad es que era el último de su linaje y su fe en la senda, su destino como guardián era todo lo que le quedaba. Y quién sabe, a lo mejor iba a ser gran ayuda para la orden con la guía adecuada. Ya te digo, supongo que la revelación del maestro Barth era demasiado para él. Es difícil aguantar que le traigan todo lo... Dos almas aparte. Vale. Conoce mejor a Calia. No parece que esto te afecte mucho. La muerte de los Natoluz, me refiero.
¿Dunbar era el último de su linaje? Sí, todos los Dalmora cayeron víctimas de la peste del vermis en el Dale. En realidad era casi triste verlo correr y infectarse de su nobleza, aunque todo el mundo sabía que la viuda de la Orden probablemente habría terminado viviendo en una choza en las entrañas, si es lo que puede llamarlo vivir. No parece que esto te haya afectado mucho, la muerte de los Natoluz, me refiero. Bueno, puede que no los enseñe tanto. Pero sí, es cierto, el sentido tiene razón. Supongo que se debe principalmente a que para mí, a diferencia para Dunbar, la Orden siempre ha representado una idea. Y una idea no muere con quien primero pensó en ella. Es curioso que el Gran Maestro dijera casi lo mismo durante la exaltación. Enseguida una blasfemia. Una idea interesante, hablando de Dunbar. ¿De qué iba lo del lugar del ritual? ¿Te llamó bruja? Sabía que esa pregunta llegaría con el tiempo. Supongo que era la respuesta depende de si estás de humor para una charla sombra. Tarde o temprano oirás otra persona. ¿Por qué no de mí primero? No hubiera preguntado si no tuviera interés. Habla. Como quieras. Yo... ¿Por dónde debería empezar? Tal vez con el hecho de que recuerdo nada antes de mi sexto invierno. No sé dónde nací y nunca conocí a mis padres. ¿Lo recuerdas? ¿Y eso? Ojalá supiera. Aunque lo que sí sé es que el primer recuerdo que tengo es despertarme en medio de una aldea. Estaba oscuro y me sentía mareada y como vacía, creo que era la mejor palabra para describirlo. Al final conseguí aunar fuerzas para levantarme y ver, y bueno, fue cuando entendí de verdad lo que estaba pasando. ¿Qué ocurrió? La aldea estaba completamente destruida. Había cadáveres por doquier, hombres, mujeres, niños, y las casas eran cenizas, como si un dios loco hubiera estado toda destruida en las calles, y era reciente, muy reciente, la destrucción seguía fresca. Fuera lo que fuera, no tuve mucho tiempo para pensar en ello. En cuanto me levanté, divisé a unos jinetes entre el humo. Uno de ellos descabalgó, se acercó a uno de los cadáveres y empezó a gritar algo en mi dirección. Sentí un golpe en la nuca y perdí la conciencia. Por el nombre del sol, me siento rara hablando de esto. Ha pasado tanto tiempo, pero los recuerdos son tan vivos como si hubieran sido ayer. Me lo imagino. ¿Por qué te atacaron? Bueno, parece ser que los jinetes eran cazadores de la aldea. Debieron ver algo en la distancia y cabalgaron de vuelta a la aldea. Al menos eso pienso yo. Supongo que nunca sabremos lo que pasó en realidad. Dirán que tenía algo que ver. El sacerdote de la aldea me encontró un par de días antes en un altar en el bosque. Parece que no llevaban más de unos harapos y los apotecarios fueron incapaces de despertarme del coma con ningún medio. Los jinetes pensarían que era algo así como una niña bruja o una bestia maldita, lo que más te guste. ¿En serio pensaron que una niña de 6 años destruyó una aldea? ¡Es ridículo! Para ti puede, pero para ellos, como siempre vulgo que son, puede que fuera la mejor explicación que tuvieran. Una niña sin madre que ni habla ni respira, encontrada en una cuneta con una marca en la cara, se van de caza y cuando vuelven encuentran su aldea en ruinas, con la niña expósita como una superviviente. Tienes que admitir que no es forzarlo mucho, incluso si no fuera de granjeros supersticiosos. Ya veo. Y esos hombres que tenían planeado. Fijaros la lluvia, cómo se ve a través de las ventanas. Increíble. No sé si se apreciarán el vídeo, pero increíble. Ya veo. Y esos hombres que tenían planeado hacer, ¿vengarse? Probablemente, la verdad sea dicha. Intento no pensar mucho en ello y en realidad no importa porque conseguí huir antes de que me hicieran nada. Llegué incluso a Argyo sola, lo que no resultó de una gran mejora porque era una sin senda. Te llevaron a las entrañas, ¿verdad? Sí. Ahora que lo pienso, me pregunto cómo conseguí sobrevivir allá abajo, pero puede que esa sea una de las ventajas de ser una niña. No piensas, actúas. Aunque los inviernos en las entrañas eran crueles, y si el maestro Tiras
No me hubiera encontrado, probablemente no hubiera vivido más de 2 años. Maestro Tiras, te adoptó un guardián. Sí, no estaría aquí de otro modo. Me vio y supo qué debería hacer. Así. Por supuesto, la orden estaba muy feliz de tener una sin senda en la escuela, como algunos están. Pero Tiras era un hombre respetado y. ¿Por qué le preocupa tanto a la orden que accedan sin senda a sus filas? No es que nos falten razones. Es verdad, tenerlas tenemos, pero seguimos siendo sin sendas, y eso, de acuerdo con los santos, supongo que ahora entiendes por qué nunca estuve conectada con las enseñanzas de Malfas, como Dunbar. Para algunos guardianes todavía soy una paria, y no importa lo que haga, siempre lo seré. Así que el maestro Tiras te otorgó el noviciado. Sí, y ahora aquí estoy. Y así concluye mi impresionante historia. Espero que la hayas disfrutado. Entonces, eso significa que Dunwar se cree la historia de que tú fuiste la responsable de la destrucción de la aldea. Sí, supongo que no lo soy. Entonces eso significa... ¿Qué pasó con el maestro Tiras? ¿Dónde está ahora? No, está. Uno de los cazadores me reconoció en el mercado durante mi primer año en novicio y te imaginarás que era arma fácil para la orden. Desde entonces añadieron nombrecitos a las miradas inquisitorias, niña, demonio, bruja, cualquier cosa que les ocurriera. Bueno, tienes talento, inteligencia, belleza, muchas razones para suscitar envidia entre los novicios. Sí, puede. ¿Sabes qué es gracioso? Hasta cierto punto me alegra ser quien soy. La gente me deja sola y me da tiempo para centrarme en lo importante, en mis objetivos. ¿Qué serán? Muchos, pero diría que ya tenemos suficiente drama melancólico. Habrá tiempo para charlar en el futuro, creo. You should. Deberías. It's already late, but if you want, I can show you the most important places in the temple before you go to the Emporium. What do you think? Eso estaría good. Bien. Then get your gear pues from coge the chest tu equipo by y ofrécete junto a tu cama. Bueno, esto se pone interesante. ¿Y este qué? ¿Qué hace ahí tirado? Recoge tu equipo en el cofre. Zasca. Espera. Déjame equiparme. Sí, siguen en favoritos, ¿no? A ver. Anillo de aguante. Anillo de plata, nada. Este, nada. Este, nada. Pesada. Armadura ligera, nada. Armadura pesada. Armadura ligera, nada. Ligera. Vale, voy contigo entonces. Aquí se podrá coger algo. Robar botella vacía, no, y ahí no se lee nada. Vamos contigo. Nada, Calia, vamos. Enséñame esto. Papeles. A ver cómo va todo por aquí. ¡Buah! ¡Qué pedazo de historia, chavales!
Buah, vaya espalda tiene esta. Rica, 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 rica. Mierda, me quedé sin café. Muy bien, este es el sagrario, un lugar de oración y silencio, y también donde luego nos exaltarán. Tengo que cargarme a esta, como sea, cargármela en el sentido figurado de la pornografía. Templo del Sol. Visito una taberna para escuchar a los bardos. Sí, pero si los bardos no están traducidos y no tienen subtítulos. De Nerin llegan rumores de que los Natoluz murieron hace 2 años a la espada de una persona desconocida. La Orden niega esto categóricamente. Vale, Nerin es la precuela, digamos, de este juego. Entonces, jugando a esto, vale, creo que ya has visto sitio antes, llamado Crónicas. A esta parte del templo y es donde se recopila el conocimiento de la Orden, escrito en libros y pergaminos. Además, aquí se realizan todos los experimentos e investigaciones de artefactos y magia. Es un lugar seguramente... Ah, y justo abajo el crónico está el herrero del templo. Te recomiendo ir allí si necesitas equiparte. Por aquí está la escuela de los cuartos, donde viven tanto los novicios como los guardianes. También está la sala de entrenamiento, donde te enseñan a todo lo de grima, puntería, encontrarás varios profesores. Bueno, creo que eso es todo. Ya has estado en el Emporio y asumo que también en el Ojo de los Dioses. Te sugiero que hables con el Gran Maestro en cuanto estés listo. Me parece bien. ¿Qué vas a hacer? Prepararme, probablemente. Y en su senda. Nos vemos pronto. Pua. Estás, pero para comerse mejor. Mira qué tremenda, macho. Dios, no se mira una mierda con la niebla, qué pasada. Armería, armería. Alquimista. Almacén. Carnicero volumen 3 ya lo tenía. Bueno. Escuela. Todo lo que pueda aprender, se aprende. No sé si aquí puedo...
¿Qué pasó? Ah, pensé que se había jodido algo. No sé si está grabando, porque ahora no veo el numerito allí.